Esta semana en Parroquias de Galicia desplazaremos a la zona de Narón. Allí visitaremos las zonas de más relevancia turística. Gozaremos con la belleza natural de este concello repleto de agua y zona verde. Y además conoceremos a don Luis Ledo, o párroco encargado de la parroquia de Santa Rita de Xubía. Un hombre alegre, amable y con una vocación temperá, que si ha de tener rapaz soñaba con ser sacerdote. Estaremos además con un matrimonio amigo do párroco e co sacristán, que por supuesto un gran devoto de Santa Rita. Estaremos también con don Juan, sacerdote y gran amigo de don Luis. Con él visitaremos a su parroquia Santa María de Neda y conoceremos a varios fegreses cos que descubriremos parte de las actividades que teñen nesta fermosa parroquia rural. Narón é unha das 10 principais cidades de Galicia, situado na ría de Ferrol, forma parte da comarca de Ferrolterra e da chamada Terra de Trasancos. O concello está dividido territorialmente en 8 parroquias: Castro, Doso, Narón, Pedroso, Sedes, Trasancos, Oval e Xubia. Turísticamente destaca polas paisaxes naturais, os recursos etnográficos e patrimoniais e o turismo industrial. Unha razón para non ficarmos sós nese abrazo forte sentir o mar. As paisaxes que mostra este belo concello supón unha auténtica sorpresa para os viaxeiros, que poden deixar voar a súa imaginación e encontrar a paz e a tranquilidade en medio dunha paraxe na que as especies naturais e animais se mesturan co son da auga, conseguindo ofrecer aos ollos unha verdadeira mostra artística capaz de ser creada só pola propia natureza. As fragas das ribeiras do Xubia forman un ecosistema único: carballos, castiñeiros, abelairas, chopos, freixos, ameneiros, salgueiros, acacias e unha serie de arbustos entre flores silvestres como a melisa e fentos forman unha flora variada e interminable. No centro do pobo de Narón atopamos a igrexa de Santa Rita de Xubia. Don Luis Ledo, o párroco encargado deste templo, é un dos nosos protagonistas de hoxe, un sacerdote entregado, ameno, algo tímido, aínda que non o parezca, e cunha vocación temprana. Neno de igrexa dende sempre, Ledo, como o coñecen os amigos, non soñaba cando era un cativo con ser bombeiro nin policía, tampouco quería ser xuíz ou mestre. El tan só quería ser sacerdote. Mentres outros nenos construían coas pezas das construccións castelos e fortes, el facía igrexas. Pero como corre na gran maioría das ocasións, don Luis tuvo dende moi neno a un sacerdote ao seu lado, que foi quen lle guiou e lle mostrou o maravilloso que podía ser o camiño do sacerdocio. Desde pequeño, non vou a decir como el profeta Jeremías, desde el seno de mi madre, no, pero yo desde niño me resultaba atractiva la vida del cura, quizás porque en mi parroquia había un cura, don Guillermo, párroco del Pilar en Ferrol, que era muy activo, y yo veía que en mi parroquia, que era una parroquia grande de ciudad de Ferrol, éramos 600 niños en el catecismo, que se dice muy pronto, una iglesia enorme, se llenaba de niños, pues había un grupo de 12, 14 chicos que se veían en las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, del verano, y que hacían como una especie de vida en común, salían juntos de hacer una cosa que decían que hacían meditación, oían misa juntos. Entonces yo tenía ganas de pertenecer a ese grupo. Y entonces ya desde niño bien pequeño se lo dije a mi párroco, había coadjutor, pero ya se llamaba el párroco: don Guillermo, es que yo quiero irme al seminario. A noticia de que quería ser sacerdote, a pesar de que era algo que tramaba dende moi neno, sorprendeu moito aos seus pais, quenes non pensaron xa máis que os sonos e os ogos de un rapaz tan pequeno podían converterse nunha realidade. De feito, o seu pai tiña por aquel entón planificado un futuro moi distinto para o seu fillo, aínda que co paso dos anos recoñece que tanto o seu pai como a súa nai estaban orgullosos
de ter un fillo sacerdote. Mi padre no le gustó. Mi padre, como ferrolano que era, yo creo que quería que fuera o ingeniero o almirante. Y de hecho me tenía ya, estaba un poco apalabrando, se había inaugurado la Universidad Laboral de Gijón, que era una de estas universidades que había hecho el régimen de Franco para hijos de obreros, y también trabajaba en la Bazán, en Ferrol. Y entonces era fácil conseguir una beca para ir ahí. Cuando le dije que me iba al seminario, según cuenta mi madre, yo no, a mi padre no se lo noté, pero según cuenta mi madre aún hoy, dice que mi padre se llevó un disgusto. Pero lo aceptó, y de hecho murió antes de ser yo sacerdote, que murió joven, y estaba contento. Don Luis estudió unos seminario menor de Mondoñedo Ferrol, do que garda centos de recordos. Alí este sacerdote cercano, entregado e cunha gran vocación, encontrou o calor dun fogar, un lugar de aprendizaxe e oración, dúcias de amigos e formadores, cos que día a día, segundo a segundo, foi crecendo e acercándose cara a Deus. Lo mejor, el compañerismo. Yo creo que, mira, era una vida familiar, siempre, en todos los momentos. Yo creo que los que han convivido en el seminario, aún hoy, si nos encontramos y han pasado 40 años que no nos vemos, volvemos a conectar otra vez porque hemos pasado muchas cosas juntos, cosas buenas y cosas malas. Son tantos los recuerdos que don Luis ten da época que pasó como estudiante en el seminario, que cando fala daqueles anos, se lle ilumina a cara, se lle nota na mirada que foron tempos felices, que os viviu intensamente, que foron quizá os anos máis felices da súa vida. Todo, mira, es que en el seminario, recuerdo que nos ponían a lo mejor una película me acuerdo que se había visto una película que era una cárcel, ¿no? Entonces, si en ese momento estás, al estar en un internado que no te dejan salir, tienes la sensación de que estás en una cárcel, pues me acuerdo que en esa película de cárcel, pues uno de los presos con el cepillo de dientes cortó un espejito y sacaba por la mirilla por donde venía el vigilante a mirar, sacaba el espejito para controlar el vigilante que pasaba por el pasillo, ¿no? Al día siguiente de esta película ya tenías a dos o tres compañeros que en la goma de borrar de tal, pues habían introducido el espejito y miraban a ver si el superior que estaba detrás lo controlaba, ¿no? Yo tenía delante un compañero que era muy pequeñito, de estatura, le llamábamos Milomes, y tenía este sistema, y estaba un día con el espejo mirando, y cuando ve el ojo aquí, ve el ojo del vigilante que estaba aquí detrás, y le agarré un coscorrón, ¿no? Entonces, todas estas cosas, tú lo pasas, tú te ríes. De feito, cando don Luis se ordenou como sacerdote, non marchou como párroco, nin sequera saiu lonxe do seminario, tan só lle deu a volta a moeda, xa que este sacerdote estivo durante anos como profesor do seminario menor de Mondoñedo Ferrol. A mí me ordenó don Miguel Ángel Araujo Iglesias. Y ya me dijo tan pronto me ordené que me mandaba de profesor y de superior del seminario, y con lo cual continué comiendo las mismas comidas, los mismos arroces de las monjas, que eran unas monjas valencianas que había, y eché, lo que pasa es que claro, al revés, ya ibas de profesor y de educador del seminario, ¿no? El rector era un hombre muy preparado que había estudiado pedagogía con los salesianos en Roma, entonces él era el que dirigía aquello. Bien, creo que fue una etapa bonita. A súa etapa como mestre non rematou no seminario menor, xa que durante 17 anos este sacerdote impartiu clases de relixión no Instituto Masculino Concepción Arenal de Ferrol, unha etapa que recorda como algo máis dura da que pasou no seminario menor. Yo que noté la gran diferencia de ser profesor en el seminario, que los chavales eran, me parecía a mí, eran tranquilos, pacíficos, a llegar a un sitio donde te encuentras con 1.500, 1.600 adolescentes que entre clase y clase se iban afuera a fumar el pitillo. No sabías cómo abrirte paso por él, yo que soy tímido, no sabías cómo abrirte paso por él. Y sin embargo, pues lo fui llevando bien, ¿eh? Pero bueno, fue duro porque faltaba mucho la disciplina. No sé, fueron unos años muy complicados. Don Luis, que vive a fe dunha maneira exemplar, que ten tan clara a súa vocación dende moi cedo, recoñece que a fe é o máis importante para él. Pues la fe, hombre, la fe es, lo es todo. La fe es el cariño, como el cariño dunha madre. La fe es como, no sé, como el agua con que necesitas para hacer la comida y para beber. La fe, pues, yo que te diría, para mí la fe, Dios está conmigo, estoy yo con él, no quiero ser soberbio, todo el día, es así. Despois de 41 anos como sacerdote, don Luis recoñece que aínda hai moitas cousas que lle seguen poñendo a pel de galiña e que conseguen emocionarlle. Lo más gratificante, yo creo que si te entregas, siempre hay gente
que yo siempre lo digo, hay gente en una parroquia que es mejor cristiano que tú, pero muchísimas personas, y entonces esas personas pues te ayudan mucho, ves que hay personas que tienen más fe que tú, que no siendo sacerdotes aman a la iglesia más que tú. Yo les pongo siempre el ejemplo, digo, la persona más importante de la iglesia no es el papa por ocupar ese cargo, la persona más importante de la iglesia es la que mejor ama a Dios y la que mejor cumple el evangelio. Si coincide con el papa, con el obispo y con el párroco, bendito sea Dios. Don Luis é, ademais, o sacerdote encargado dende hai 17 anos da parroquia da Nosa Señora de Santa Rita de Xuvia, unha igrexa de estilo ecléctico. Este templo foi mandado construir por don Francisco Barcón de Quevedo. A encargada de velar polos fegreses desta parroquia e, por suposto, Santa Rita, santa pola que existe ademais unha gran devoción e da cal se celebra a súa festa o día 22 de maio. No interior do templo, restaurado fai poucos anos, atópase precisamente no altar maior unha fermosa imaxe de Santa Rita. Mi amor ya ven pronto, no resisto. Si tú no apareces, yo no existo, no existo. A igrexa conta cunha planta rectangular. Interiormente, a nave está dividida en varios tramos por arcos fajones de carácter ornamental, que dan lugar a unha bóveda de canón. A porta de entrada é rectangular e encontrase enmarcada por un arco de medio punto. Os muros da igrexa de Santa Rita de Xuvia están pintados de dúas cores para resaltar os diferentes elementos estruturais. Esta é unha das poucas igrexas dedicadas a Santa Rita que existen en Galicia. Un signo de esperanza, la ilusión que tengo de volverte a ver y el tiempo no me alcanza. Na igrexa na que predominan os teitos altos e os cores cálidos, encontrase o sepulcro dedicado a Rita, a filla de don Francisco Barcón. Don Luis fai dos anos que leva ao fronte da parroquia de Santa Rita un balance do máis positivo. Para él, o mellor é o respeto e o cariño que diariamente lle profesan todos os veciños da zona. Don Luis se encontrou entre os fegreses desta parroquia grandes amigos, como é o caso de Francisco e Natalia, un matrimonio veciño da zona que se casou este mes de outubro despois de 15 anos de noviazgo. O párroco é moi boa persona, é unha persona cercana que sempre que este en súa mano facilitarte algo que tú necesites, lo va a hacer. Non pone nunca impedimentos, todo o contrario, sempre beneficia. Y un buen amigo que siempre está cuando lo necesitas y nada, excelente, una persona excelente. Eduardo, sacristán da igrexa de Santa Rita de Xuvia, dende fai moitos anos, axuda en todo o que pode ao párroco, ademais é un auténtico devoto de Santa Rita. Porque es una persona muy amena, muy asequible y siempre pues yo vivo aquí junto a la iglesia y siempre me tiene a su disposición para cerrar la iglesia, poner la alarma, poner toques cuando él no está porque hay un difunto en la parroquia y para encender y hacer los alumbrados, los días de boda, los días de bautizos, pues siempre colaboro aquí. Pues a nivel personal me aporta la devoción que tengo a la santa. Don Luis, gran amigo dos seus amigos, boa persoa, natural, cercano, sinxelo e sobre todo un home transparente, ten entre os seus amigos ao sacerdote encargado da parroquia de Santa María de Neda, situada a tan só 2 kilómetros da súa. Don Xoán, compañeiro de vocación, veciño e, por suposto, amigo, colabora dende fai anos con Don Luis en moitas das actividades parroquiais, exactamente dende que chegara como coasuntor á parroquia de Santa Rita de Xuvia. Dende ese momento, forjaron unha gran amizade que co paso dos anos foi crecendo e fortalecéndose. Una vez que llegó aquí a la parroquia de Santa María de Neda, yo me llevé una gran alegría, porque primero por las parroquias de Neda, que llevaban una temporada que los curas pasaban de un año, otro dos años, entonces la gente estaba un poco desconcertada y yo lo vivía desde aquí, que llevaba aquí ya bastante tiempo. Y al llegar él me alegré, porque es un cura joven, entonces ya es otra generación, por decir, pues como si fuera mi hijo,
Y entonces, pues un hombre abierto, llegó, cayó muy bien entre todos los curas. Yo aún no soy de los mayores, que los hay mayores que yo en el arciprestazgo. Cayó muy bien, o sea que congenió muy bien, cosa que a veces no es fácil, ¿eh? Yo a don Luis lo conocía ya de antes, ¿verdad? Porque era uno de los curas emblemáticos de Ferrol, muchos años sí. De coadjutor en la concatedral de San Julián y muchos años de profesor del Legio, con lo cual era muy difícil que no tuvieses amigos de la infancia o eso, a los que no les diese clase Manel o Ledo, como les suelen llamar, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego sí, ya nos conocíamos, aún yo no estaba en este arciprestazgo, pero teníamos amigos comunes, nos solíamos ver en reuniones. Y luego ya, pues al llegar aquí y ser párrocos vecinos y eso, pues ya nos hicimos mucho más amigos, claro. A boa sintonía e o bo equipo que forman se nota leguas. A pesar de ter caracteres e idades moi diferentes, don Luis e don Xoán son máis parecidos do que a simple vista parece. Ambos viven a vocación dunha maneira admirable, se desviven pola igrexa e os fegreses, e se deixan a pel en cada unha das actividades que realizan. Cando falan un do outro, non escatiman en boas palabras nin en halagos. Entre eles, enténdense e admíranse, síntomas, sen dúbida, da boa relación que existe entre os dous. Hombre, Juan es un hombre muy preparado en lo suyo, o sea, lo notamos los que somos mayores, porque ten en cuenta que yo estudié en los años 67, 68, terminé en el 71, entonces él llega ya con una formación más fresca, más reciente, y entonces eso lo notas. En la parroquia sé que cayó muy bien, porque la gente, como ya lleva una temporadita, ya ve que es un cura párroco que se queda, no de estos que va a pasar simplemente unos meses. Es trabajador, más que yo. Yo ya tengo el síndrome del personal quemado de mucho tiempo. Entonces, tiene iniciativas así de que te agradan cuando se ponen en las parroquias con la gente. Y una de las cualidades que tiene grandes, que le envidio, ha sido siempre la capacidad que ha tenido para contactar con la juventud, ¿no? Acaba de dejar la enseñanza, pero podría seguir muchísimos años más, porque cuando vas por la calle con él y eso, pues ves el cariño que le tiene pues gente de 30, de 40 años a las que él ha dado clase y que guardan un recuerdo entrañable de él, ¿no? Y eso es envidiable, ¿no? Es decir, porque eso quiere decir que ha sido un cura que a lo largo de todos los años que le ha dedicado a la enseñanza, pues ha dejado huella, ¿no? Y ha dejado huella en muchísimas personas. Don Xoán, home serio, sensato, tranquilo, seguro da súa vocación e licenciado en Dereito, decidí un día cambiar as leis e os códigos para seguir en corpo e alma a Deus. Tengo que decir que con los libros de las oposiciones comprados, que llegaron a casa después de estar en el seminario, pero hice unos ejercicios espirituales, curiosamente con el que fue nuestro anterior obispo, con Monseñor Gea, y allí en los ejercicios decidí ya dar el paso y no dilatarlo más. Sí, era algo que ya desde pequeño, desde pequeño tuve ya esa tendencia a ser cura, ¿no? Este sacerdote, fillo único, sorprendeu a moitos cando comunicó que entraba no seminario maior. Foi ao seu pai a que máis lle sorprendeu esta noticia, aínda que finalmente sintiuse, ao igual que a súa nai, orgulloso de ter un fillo sacerdote. A mi padre. Pues non lo sé, me imagino que porque, como todos os padres, pues piensan que su hijo, e además si é hijo único e tiene ya unos estudios, pues que se va, como se suele decir, a colocar en la vida, que les va a dar nietos, que tal, ¿no? Y en mi caso, pues claro, decir, mis padres era de repente ver que no iban a tener nietos en la vida y que, porque no hay más hermanos, y que, bueno, pues que lo de colocarse bien en la vida pues no iba a ser tanto así, ¿no? Porque lo de cura da lo que da. Cando entrou no seminario, xa era maior, tiña terminada a carreira e a decisión de converterse en sacerdote moi clara. Por iso non lle custou nada deixar a súa vida anterior. A pesar disto, don Xoán recoñece que foi algo duro adaptarse ás costumes do seminario maior. Lo máis duro, pues, digamos, quizá el entrar en unha disciplina que, bueno, que tú en tu casa pues no tenías, de unos horarios, digamos, de una rigidez a nivel de vida, ¿no? Lo más satisfactorio para mí quizás haya sido el contacto con los curas de la diócesis en la pastoral, ¿no? Es decir, los fines de semana pues nos enviaban a ayudar a distintos curas de las distintas zonas de la diócesis y yo ahí conocí pues casi toda la diócesis, ¿no? Don Xoán, sacerdote convencido da súa vocación, non tivo por entrar no seminario maior que renunciar a outra das súas pasións, a abogacía. Es una suerte que no todo el mundo tiene, porque si ciertamente
Bueno, yo siempre digo que el abogado es el advocatum, ¿no? Es el que presta su voz al que no la tiene. Y entonces, bueno, pues eso tiene mucho que ver con el sacerdocio, ¿no? Porque al fin y al cabo el sacerdote es también el que tiene que clamar y hablar en nombre de aquellos que no tienen derechos y que no tienen voz. Entonces son dos vocaciones que están muy relacionadas la una con la otra. A pesar dos momentos difíciles, do gran volume de traballo e das dificultades que existen no camiño da vida, don Xoán conta que xa máis perde a esperanza e o sentido do humor. La esperanza, porque si no miramos el futuro con ilusión, caemos en la depresión y en la angustia y en el pesimismo. Y luego el sentido del humor, porque hay que reírse hasta de uno mismo. A igrexa de Santa María de Neda é unha das parroquias das que se encarga este sacerdote. Esta igrexa localízase a escasos metros da ponte do río Vélelle, foi levantada no século XVIII e o seu estilo predominante é o barroco. No seu interior se garda, situada no seu altar maior, a vela imaxe de madeira do Cristo da Cadea, unha figura de gran valor e quizás a máis importante para os feigreses desta parroquia. Pues estamos ante el retablo de la parroquia de Santa María de Neda, una de las joyas que tenemos en toda nuestra diócesis, un retablo precioso, y que está coronado por el Cristo de la Cadena, una talla curiosa en cuanto a la iconografía, Cristo en la cruz sujeto con una cadena que le rodea el cuerpo y que tiene también pues un valor pues como talla importante, ¿no? Es sin duda la joya de la parroquia. Los que lo han estudiado pues lo sitúan con una procedencia inglesa, quizá incluso de la Catedral de San Pablo de Londres, y con una procedencia muy parecida a otra talla importante que hay en esta diócesis de Mondoñedo Ferrol, que es la conocida también así como Virgen Inglesa. A patroa encargada de velar polos feigreses e veciños deste pobo e a Nosa Señora do Porto. Nosa Señora del Puerto, porque estamos en pleno camino inglés. El camino inglés pasa por delante de la puerta principal de la iglesia, y aquí justamente pues pasamos sobre el río Vélelle, ¿no? Y entonces es Nuestra Señora del Puerto, Nuestra Señora del Paso, el paso a la otra orilla del río, y justamente pues aquí termina el camino inglés en la diócesis de Mondoñedo Ferrol. A igrexa, tremendamente cuidada, está sempre a punto grazas ao traballo que diariamente fan os feigreses da parroquia. Socorro e Xoaquín están sempre pendentes de que nada falte no altar maior. Este matrimonio colabora ademais en moitas outras actividades da parroquia. Soy camarera del altar mayor y colaboro pues en la limpieza, en las flores, en las grandes solemnidades de la iglesia, pues hay que arreglarla, en las fiestas, Corpus, Semana Santa, hago el monumento, pongo el Belén en Navidades, o sea que en todos los tiempos de la iglesia, pues aquí estamos. Desde siempre, de toda la vida, desde la primera comunión estoy aquí, que hace muchos años, sigo aquí. Nun dos laterais da igrexa de Santa María de Neda, atópase unha pequena capela dedicada exclusivamente á Virxe do Pilar, feita en honor á Garda Civil, de quen esta virxe é patroa. María e Ricardo, veciños da zona e matrimonio da parroquia, son os encargados de que nada falte e todo este sempre cuidado nesta pequena capela que ten moitísimo encanto. No. As tareas las hace ella normalmente todas. Yo le ayudo en lo que necesita, nada más. No, pero sí, bien, me ayuda. Igual cultivo alguna flor por allá por mi jardín. Sí. Entonces pues, formamos los ramos. Sí. Pero nesta igrexa colaboran moitos outros feigreses, como por exemplo Benita Pereira, muller todo terreno, axuda en todo na parroquia. Casada aquí fai 43 anos, esta feigresa se desvive para que todo este sempre listo. Pues el día de la boda muy bonito, me casé a las 9 de la mañana, con poquita gente. Y entonces hicimos un convite, acababa de morir mi madre y no fue una boda ahí de eso, pero muy bien, muy felices somos, tengo una hija y estamos muy felices hasta ahora. Celia e Marcos son outro dos matrimonios que se casaron nesta igrexa, neste caso fai 35 anos, ambos viven un amor de cine. Desde pequeños prácticamente, porque vivíamos en el mismo barrio, entonces desde pequeños nos conocimos ya. Muy bien, con nuestros altos y bajos, pero bien. Y tú habla un poco. A ver si llegamos a la, a
en las bodas de hoy. Don Xoán organiza nos talleres parroquiais de Santa María de Neda moitísimas actividades, catequeses, preparación ao matrimonio, cursillos ou incluso un taller de oración. Aída e Eduardo, un encantador matrimonio da parroquia, acoden a estes cursos dende fai 2 anos e están tan encantados que aseguran que volverán a repetir. Muy bien, muy bueno. Maravilloso, muy bueno. Es una experiencia que, buenísima, que mucha gente debería de buscar eso porque nos encontramos, podemos hablar de muchas cosas, de temas que son muy importantes en la religión. Y luego, pues todos los temas que ellos, los guías van llevándonos y nos van indicando los temas que vamos a ir, pues ahí, una reunión, hablamos de esos temas y para nosotros es muy importante. Xa se sabe que os pegreses e os párrocos deben formar sempre un bo equipo. En esta igrexa, o hai. O párroco Don Xoán está encantado coa labor e a axuda que lle prestan os pegreses e eles están felices co párroco que teñen. Tanto é así que desexan que siga moitos anos máis. El párroco a nivel personal, pues mire que es toda amabilidad, facilidades, muy abierto. Y lo queremos y esperemos que esté más años aquí. Muy bueno, muy bueno. Buena persona y lo bueno. Apreciamos mucho, sí. Y le tenemos cariño, mucho cariño. Esperemos, sí, que siga mucho. Ahora por y esperemos 5 años que más tarde, eso, otra vez. Eso. Y pensábamos que no lo eso. Iban a llevar, pero ahora va algo, lo vamos ahora a aguantar otros 5 años. Ya estamos acostumbrados. 5 años con no, él. Van a ser 25. Y van a ser, Don Xoán, sacerdote seguro do camiño que lixiu. Recomenda a todos os xóvenes que sintan nalgún momento a chamada de Deus a que non teñan medo, que a vivan, que se acheguen a él e, sobre todo, que lle sigan, porque iso é o máis grande na vida. Primero, planteárselo en serio. Que vean si este é su camino ou non é su camino. Si non é su camino, desde logo que non lo cojan, porque van a ser las personas máis infelices del mundo. Ahora, si é su camino, que non le digan que non a Dios, porque van a ser las personas máis felices del mundo. Dios, cuando nos llama a algo, nos llama para ser felices, no nos llama para amargarnos la existencia. Y cuando llama a alguien al camino del sacerdocio es para planificarlo humanamente y, bueno, pues el 101 aquí y después en la vida eterna. O sea, ¿qué más queremos? Evidentemente, toda decisión que se toma en la vida supone siempre un riesgo, ¿no? Tomar una decisión en la vida supone siempre dejar otras cosas. Pero es que el que opte por el matrimonio, ¿acaso no tiene que dejar a otras mujeres para casarse con aquella con la que ha decidido unirse para toda la vida? Tomar una opción siempre significa pues dejar atrás otras cosas, pero si es tu opción, si es aquello a lo que estás llamado, si es ahí donde va a estar tu felicidad, ¿cómo vas a decir que no? Don Luis e Don Xoán, 2 homes, 2 xeracións distintas, 2 vocacións diferentes, 2 compañeiros, 2 amigos, pero sobre todo 2 exemplos de fe, de amor a Deus e de entrega absoluta a un camiño que é o que lles fai sentirse homes completamente felices. Yo no sé qué decir. Juan Antonio, tú que eres más joven y tienes más... Bueno, nada, agradeceros que os hayáis parado en vuestro camino por las parroquias de Galicia, en estas 2 parroquias nuestras, de 2 ayuntamientos distintos, pero ya veis que las 2 parroquias cercanas, con los 2 curas, pues eso, encantados de haberos recibido y de que hayáis estado aquí. Y tanto vosotros como los televidentes de Popular Televisión, pues aquí tienen su casa para que lo que nos necesiten. Pues efectivamente, yo agradezco a esta cadena Popular Televisión que hacéis una labor muy importante en el medio de la televisión, donde hay a veces pues lo que llamamos mucha telebasura. Creo que vosotros estáis haciendo es decir, una televisión blanca, es decir, ni verde ni marrón, ¿verdad? Y entonces eso nos hay un cierto sector de público, entre el cual me cuento yo y mucha gente que conozco, que nos gusta ese tipo de programación. Ánimo y que tengáis mucho éxito siempre.